a través de nuestros 21 jueces disciplinarios, en esto de enero hasta 31 de junio, hemos logrado recibir un total de 1.297 denuncias a nivel nacional. Estas denuncias, ¿contra quiénes van? Van contra jueces en su mayoría, vocales, personal de apoyo. Ellos son los denunciados. ¿Por qué hay una situación de archivo directo, 77 expedientes o denuncias a nivel nacional? 306 denuncias por no presentada. Eso va en desmedro de la población que denuncia. Y ese es un llamado de atención a los jueces disciplinarios, a las juezas disciplinarias. ¿Por qué tenemos esa cantidad? Porque no nos olvidemos que los jueces disciplinarios, a diferencia de jueces en materia ordinaria, ellos tienen la obligación de investigar. Tienen 5 días, son procesos sumarísimos y no tiene por qué tardar. Y lo peor que nos sorprende es 152 son improbadas y 71 probadas. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros jueces posiblemente no estén haciendo buen trabajo. ¿O qué es lo que pasa? Esa es la pregunta que nos hacemos la sala plena. ¿Por qué tenemos esa cantidad de denuncias resueltas, 71 que son probadas?